Sobre la solemne sessió d'investidura de la doctora Nelso Curbelo, pedagoga, experta en drets humans i no violència i directora de la ONG Serpaz, com a doctora honoris causa de la Universitat Ramon Llull. Senyor Antoni Millet, president del patronat de la Fundació Pere Tarrés, doctor Josep Maria Garrell, vicerrector de Política Universitària i secretari general de la nostra universitat, doctora Imma Tovella, rectora magnífica de la UOC, vicerectores i vicerectors de la nostra universitat, també membres del patronat de la universitat i de la Fundació Pere Tarrés, senyor Claudi Alsina, membres dels òrgans de govern de la nostra universitat, director general, degà, senyora Nelia Gladys Curbelo, familiars i amics, membres de la comunitat universitària, professors, PAS i estudiants, doctor Lluís Font, amigues i amics, benvinguts amb aquest acte. Té la paraula el doctor Josep Maria Garrell, vicerrector de Política Universitària i secretari general de la Universitat Ramon Llull. Rectora, president, autoritats, senyores, senyors, lectura de l'acte de nomenament de la doctora Nelsa Curbelo com a doctora honoris causa de la Universitat Ramon Llull. La Junta de Govern de la Universitat, a proposta de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, en la sessió ordinària del 24 de març de 2011, va prendre l'acord de concedir el grau de doctora honoris causa de la Universitat Ramon Llull a la doctora Nelsa Curbelo. La doctora Anna Berga, vicerrectora de Relacions Internacionals i Estudiants de la Universitat Ramon Llull i professora de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, padrina de la doctoranda, que vagi a buscar-la i que l'acompanyi a aquesta aula magna. Oh.
Doctora Nelsa Curbelo, sigueu benvinguda a la nostra universitat. Bienvenida a esta casa. Té la paraula la doctora Ana Berga, que presentarà els mèrits de la seva patrocinada, la doctora Nelsa Curbelo. Doctora Esther Jiménez Salinas, rectora magnífica de la Universitat Ramon Llull, senyor Antoni Millet, president del patronat de la Fundació Pere Tarrés, doctor Josep Maria Garrell, vicerrector de Política Universitària i secretari general, senyora Nelsa Curbelo, directora de la Fundació Serpaz, membres de la comunitat universitària, amigues i amics tots. Avui és un dia assenyalat per la Universitat Ramon Llull. Amb aquest acte solemne d'atorgament de la més alta distinció acadèmica, Nelsa Curbelo entrarà a formar part del nostre claustre de professorat. Així mateix, ho és molt especialment per la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, atès que la doctora Curbelo serà la primera doctora honoris causa proposada per part d'aquest centre. Com a professora titular de la Universitat Ramon Llull i de l'esmentada facultat, aquest és un moment d'un gran goig i d'una emoció indescriptible. L'especial significació que té sempre per la universitat un acte d'investidura d'honoris causa adquireix avui alguns trets d'especial singularitat. És extraordinari concedir un doctorat honoris causa a una dona? O és atorgar aquesta distinció a algú per la seva dedicació a la lluita per la pau i els drets humans? I sens dubte és extraordinària la persona que avui tinc el goig i el gran honor d'apadrinar. Diu el Diccionari de la Llengua Catalana que extraordinari significa que està fora de l'ordre o de la regla comunament seguida i afegeix que excedeix la mesura, el nivell habitual. Nelsa Curbelo és, sens dubte, una persona extraordinària en el sentit ple de la paraula. Així, això ho sap qui coneix la seva trajectòria per la seva expertesa professional en el camp de la resolució de conflictes i el treball amb joves en situació de risc social. És un referent internacional en aquesta matèria, reconeguda per antropòlegs i sociòlegs de la joventut i per organismes d'arreu del món que recorren a ella com a experta per assessorar-los. Aquest bagatge professional li ha valgut múltiples distincions i premis, tant al seu país com a nivell internacional, i l'ha fet mereixedora de la nominació pel Premi Nobel de la Pau. Però a banda de la seva vessant professional, és també en el pla personal on el qualificatiu d'extraordinària agafa un sentit més ple. Nelsa Curbelo és una persona amb un gran carisma personal, excel·lent conversadora, riallera, amb unes grans dots per a les relacions humanes. Sedueix en el cara a cara i sedueix grans auditoris. Com a bona mediadora, té una gran empatia i sap escoltar. I sobretot, és una persona que amb la seva vida i el seu exercici professional dona sentit a molts valors fonamentals de l'humanisme cristià que es troben en el nucli del nostre ideari com a universitat. Valors com el compromís, l'honestedat, el respecte, el coratge o la perseverança, entre altres, que no es queden en el pla retòric, sinó que són portats a la pràctica i la converteixen en un món mercantilitzat com el nostre, en una persona que nada contracorrent. La trajectòria vital i professional de Nelsa Curbelo és d'una extraordinària intensitat, fins al punt que la seva biografia és plena de talls biogràfics, moments de canvi, de renaixements, que la fan particularment singular i m'atreviria a dir cinematogràfica. Una vida on dominen les escenes d'acció, algunes d'aventures, també algun moment dramàtic, amb escenes de suspens i fins i tot de por, i sens dubte moltes dosis d'emoció.
Hi ha, però, clarament una constant al llarg de la seva trajectòria. Haver-se mantingut fidel a unes conviccions i la seva tenacitat i coratge per treballar sempre seguint la seva vocació. Nelsa Curbelo va sortir de l'Uruguai al seu país natal l'any 1963 amb només 22 anys per viatjar a França, on entrarà a formar part de la comunitat religiosa de les Germanes del Sagrat Cor. A l'Uruguai havia estudiat en una escola de barri a Montevideo i cursat estudis de magisteri. Provinent d'una família no creient, la seva germana Bessona fou l'única persona que coneixia la seva aventura. Durant els anys dins la comunitat va viure a França, Espanya i l'Equador. Va estar a França 5 anys com a novícia en una comunitat enmig de la natura. Va estudiar teologia a la Universitat de Toulouse i després d'un breu temps vivint en un barri obrer de Pamplona, va ser destinada a Riobamba, l'Equador. Va ser aleshores quan va deixar l'hàbit. Guarda de la seva època com a religiosa records entranyables, com uns anys d'un gran aprenentatge, que li van donar unes sòlides bases a nivell espiritual. Per a ella, la fe és una part central de la seva vida. Sosté que la fe està lligada a l'alegria i que Déu està en el rostre de les persones. No puedes creer en Dios si no crees en el ser humano, diu Curbelo. És aquesta, sobretot, la seva qualitat més extraordinària i el seu compromís portat a la pràctica. Les persones, diu Nelsa Curbelo, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Però en la medida en què crees en la possibilitat de sacar lo mejor de l'otro, aunque se trate de una piltrafa humana, esa persona resucita como un ave fénix y se convierte en otra cosa. Des que va marxar de l'Uruguai fa més de 40 anys, que viu separada físicament de la persona per a ella més significativa, la seva germana Bessona. Malgrat la distància, la seva és una relació molt estreta. Avui la seva germana Gladys, que mai abans havia creuat l'Atlàntic, l'acompanya en aquest moment tan significatiu de la seva trajectòria. Quan va arribar a l'Equador, Nelsa Curbelo va viure a Riobamba durant 6 anys, treballant en el mercat i vivint amb els camperols. La denúncia davant el governador militar de la desaparició i assassinat dels camperols indígenes li va comportar estar 2 anys sota vigilància militar. Va sol·licitar la nacionalitat equatoriana l'any 1980 amb el primer govern democràtic i ja a Guayaquil va treballar dirigint una llar d'infants en un barri popular on va formar grups de dones i comunitats de base molt actives. Va ser aleshores quan va començar a organitzar el servei Paz i Justícia per treballar per la pau amb la inspiració i metodologia de la no violència sota el lideratge i influència del Nobel de la Pau, Adolfo Pérez Esquivel. L'any 1985 es funda Serpac Ecuador i Nelsa Curbelo va ser escollida coordinadora nacional i 5 anys més tard passa a ser la coordinadora continental de l'organització. Adolfo Pérez Esquivel la va convèncer dient «La organización se aprende, pero la motivación es una cosa personal». I usted la tiene. Com a coordinadora continental de Serpac, va viure alguns moments especialment conflictius, en els quals va arriscar la seva vida. Va ser convocada per assistir a l'entrega d'armes de la Contra a la costa atlàntica de Nicaragua i va afrontar un moment especialment delicat quan va constatar que en els nombrosos grups de Serpac al Perú s'hi havien infiltrat membres del grup terrorista Sendero Luminoso. Curbelo va viatjar al Perú i un cop recollides les evidències va comunicar la desvinculació de la delegació peruana del conjunt de Serpac d'Amèrica Latina. Aquella decisió va provocar que rebés serioses amenaces del grup Sendero Luminoso. L'advocat que la va acompanyar va rebre una carta bomba que se li va endur al braç. Sabia que la seva vida estava en perill i que havien posat preu al seu cap. Aquesta, de fet, serà una constant al llarg de la seva trajectòria biogràfica. El coratge i la força per fer front a les situacions més adverses de cara, viure constantment al límit, o com diu algun dels seus amics, viure permanentment a la trinxera. Ella, a la pregunta sobre com es pot viure en aquestes circumstàncies tan extremes, et mira de fit a fit, amb aquests ulls brillants i plens d'ironia, i t'etziba, jo me he acostumbrado a caminar sobre cáscaras de huevo. L'any 1990 va ser designada com un dels 3 membres que formarien part de la comissió mediadora que va actuar en el primer aixecament indígena contemporani del país i pocs anys després va ser membre de la Comissió en Verdad i Vida, que va investigar els assassinats i desaparicions a l'Equador. Parlar amb els policies que admetien haver participat en les tortures i les morts
va ser un punt d'inflexió en la seva trajectòria que la va marcar decididament a dedicar-se de manera prioritària a l'educació per la pau. La seva vida està compromesa amb la causa de la pau i els drets humans, però allò que els darrers anys ha destacat especialment ha estat el seu treball amb els joves pandilleros, tal com li agrada denominar-los a ella, en lloc de parlar de bandes, que és un concepte ple de connotacions delinqüencials. L'any 1990 va néixer a Guayaquil l'organització Ser Paz para Vivir Juntos, que lidera actualment, específicament dedicada als joves de les agrupacions juvenils, que treballa per aconseguir un procés de pacificació entre els diferents grups i d'educació en valors perquè els joves aprenguin a vincular-se sense violència. Només a Guayaquil es calcula que hi ha entre 40 i 60.000 joves en centenars de grups que fan de la violència un mitjà de comunicació i de resolució dels seus conflictes. Darrere de les pandilles hi ha la cultura i el context de pobresa i violència que viu el país i la marginació i l'exclusió d'una gran part de la població que afecta de manera especialment dramàtica nens i joves. En aquest treball has d'estar disposat a aprendre contínuament, redefinir estratègies, no defallir. Als inicis, diu ella, es van cometre molts errors. Un d'ells la va marcar profundament. En un dels seus cursos, un noi va morir per un tret disparat per un altre. D'aquesta experiència va aprendre que és imprescindible treballar amb els líders, convertir-los en agents protagonistes del procés de resolució dels conflictes. Després de tot un intens procés de treball en aquesta direcció, s'aconsegueix que 5 de les agrupacions juvenils de Guayaquil més violentes signin un pacte de convivència al barri. El treball des de Ser Paz és un exemple d'un principi bàsic de tota intervenció socioeducativa. Un problema social requereix d'una solució social i, per tant, qualsevol projecte d'intervenció ha d'anar precedit d'una voluntat de comprensió de la realitat que, per definició, és complexa i multidimensional. Cal estudiar sobre el terreny, aproximar-se a la seva realitat amb una ferma voluntat, conèixer per transformar. Qui jutja no pot comprendre res a la màxima de la sociologia comprensiva. Diu Pierre Bourdieu a La misère du monde que comprendre significa posar-se en la pell de l'altre, conèixer quines són les seves circumstàncies que el porten a actuar d'una determinada manera, fins al punt d'entendre que tu, en la seva situació, probablement faries el mateix. Nelsa Curbelo va estudiar sobre el terreny els codis d'honor, quina és la seva simbologia, quins són els mecanismes de solidaritat grupal. El seu leitmotiv era com desactivar els grups violents sense violència. Però el que al meu entendre fa del seu un plantejament particularment valent i transformador és que la voluntat de comprensió del fenomen defuig qualsevol mena de condescendència, de bonisme o d'ingenuïtat. Des del paternalisme no és possible transformar la realitat. És partint de la consideració dels joves com a subjectes de dret, confiant en les seves possibilitats i en la capacitat de canvi de qualsevol ésser humà, però alhora defensant amb fermesa les pròpies conviccions, com és possible imaginar un futur diferent. La violència, diu Nelsa Curbelo, és aliada del miedo i no és lo mismo ser respetados que ser temidos, els diu als joves. Nelsa és, per als pandilleros, la jefa, una dona que podria ser la seva àvia, de constitució menuda, que es guanya la seva confiança i el seu respecte. Hi ha un moment decisiu en la seva intervenció, que és quan aconsegueix que els joves de les agrupacions, en el procés de pacificació del barri, entreguin les armes, i les armes que utilitzaven per sobreviure al carrer. I ara què? Li preguntaven un cop havien fet aquell gest valent que per ell suposava un salt al buit. Aquell va ser un moment d'una gran responsabilitat. Calia no defraudar la seva confiança i oferir-los alternatives en les quals ells en fossin els principals protagonistes. Per ell és fonamental intervenir implicant la comunitat, les famílies i generant les condicions necessàries per tal d'avançar plegats vers una utopia possible. Activista incansable, aconsegueix que les autoritats, els empresaris i els diferents agents socials dins i fora del país canviïn la mirada i apostin pel projecte. Els joves, que eren percebuts com una amenaça, passen a liderar la revista setmanal, el projecte del circ, la pizzeria, la impremta i les més de 40 microempreses que es van creant. I la transformació és possible. En pocs anys, l'índex de delinqüència al barri baixa un 60% i l'experiència de Ser Paz es va estenent al llarg del país.
Certament el treball i el mestratge de Nelsa Curbelo travessen fronteres. La seva casa a Guayaquil està oberta a múltiples persones que s'acosten al barri amb l'ànim de conèixer, investigar i aprendre de l'experiència. Una de les visites que rep el 2004 serà ben particular. Uns policies catalans que volien conèixer l'arrel d'un fenomen que esdevenia creixent i preocupant a casa nostra, com el dels Latin King. Nelsa Curbelo havia après al llarg dels anys que pel que fa a les bandes juvenils, la policia era part del problema, mai de la solució. Aquella experiència, però, és un enriquiment mutu. Uns policies atlètics i experimentats caminen literalment, agafats de la seva mà, per entrar en una de les presons de la ciutat on volien entrevistar-se amb un dels interns, líder dels Latin King. El primer que senten és «porque venís con ella, porque si no de aquí no salís vivos». Els policies catalans fan allà, en la seva realitat d'origen, un exercici de comprensió que els permet tornar convençuts que cal treballar aquí amb una voluntat preventiva. En aquell viatge guanyaran una aliada que al llarg dels anys els assessora ara, encara, en moments delicats. Ell admet que trencarà algun prejudici i que aprendrà que una altra policia és possible. I en l'experiència mútua es forjarà una sòlida amistat que perdura malgrat la distància i les fronteres. En aquest recorregut són molts els mèrits que s'han destacat i que posen de relleu la seva vàlua per fer-la mereixedora de la màxima distinció universitària que avui li volem oferir. I encara un darrer aspecte que fa més extraordinari si cap el personatge, i és que en ell es conjuguen dues dimensions molt difícils de trobar en una única persona. D'una banda, com hem vist, un compromís que ha acompanyat tota la seva trajectòria professional, dedicada sempre a la causa dels més febles, però de l'altra, una gran capacitat intel·lectual de recerca i de mestratge. La seva dimensió com a dona d'acció, que està sempre a la trinxera, la conjuga amb la seva expertesa en aquesta matèria en el pla intel·lectual, que lidera des de la Càtedra de la Pau a la Universitat de Santa Maria de Guayaquil. Alhora és coordinadora i professora del primer postgrau de resolució de conflictes del país i també és professora del màster de conflictologia de la UOC, on imparteix l'assignatura de treball amb bandes armades. L'organització que dirigeix ha format al voltant d'un miler de mediadors juvenils i més de 100 professors mediadors. Així mateix dona mostres de la seva gran capacitat analítica, ploma àgil i compromís polític des de la seva columna setmanal al diari L'Universo. Per la seva expertesa ha estat cridada en dues ocasions a Ginebra davant la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides i ha estat convidada com a ponent a múltiples seminaris a nivell mundial i assessora de diferents organismes, entre els quals destaca el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Ha destacat una llarga llista. Són aquestes dues dimensions les que l'aproximen de manera més profunda al lema de la nostra universitat, ser i saber. El ser d'una persona extraordinària que ha viscut fidel a la seva vocació i a les seves conviccions i que ha fet de la seva vida un compromís amb la causa de la pau, els drets humans i la no violència. I el saber d'algú per a qui el coneixement, la recerca i la reflexió són les bases de qualsevol intervenció en el camp social que tingui una voluntat realment transformadora, conjuntament amb la inquietud i la humilitat suficients per estar oberts i receptius a continuar aprenent cada dia. Doctora Curbelo, nos sentimos honrados de contar con usted, a partir de hoy, como un miembro destacado de nuestro claustro académico. Su testimonio nos estimula a procurar ser mejores día a día y en un contexto como el actual, transmitir a los jóvenes que tenemos en las aulas que vale la pena comprometerse con el mundo en el que vivimos, apasionándonos con nuestro trabajo y siendo fieles a nuestros ideales y a nuestros sueños. Muchas gracias, moltes gràcies. A la doctora Ana Berga, que acompanyi a la doctora Nelsa Curbelo a la presidència.
A proposta de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, aprovada per la Junta de Govern i el Patronat, heu estat nomenada doctora honoris causa, en testimoniatge i reconeixença dels vostres rellevants mèrits. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us faig lliurament d'aquest títol. També us lliuro el birret llorejat com a símbol distintiu i antiquíssim i venerat del magisteri. Porteu-lo com a corona dels vostres mereixements i estudis. Rebeu l'anell que en l'antiguitat tenia el costum de lliurar-se en aquesta venerada cerimònia, com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, consultes i arbitratges de la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbol de la puresa que han de servir les vostres mans, signes uns i altres, de la distinció de la vostra categoria. I perquè us heu incorporat a aquesta universitat, rebeu ara, en nom del seu claustre, l'abraçada de fraternitat dels qui s'honoren i es congratulen de ser els vostres companys i companyes. Felicidades, puede emocionarse. Felicidades. Ha sido precioso, ¿eh? Té la paraula la doctora Nelsa Corbelo. Doctora Esther Jiménez Salinas, rectora magnífica de la Universidad Ramon Llull. Señor Antoni Milet, presidente del patronato de la Fundación Pere Tarrés. Vicerrectora y vicerrectores. Miembros del patronato de la Universidad Ramon Llull y de la Fundación Pere Tarrés. Director, decano. Miembros de los órganos de gobierno de la Universidad Ramon Llull y de la Fundación Pere Tarrés, miembros de la comunidad universitaria, autoridades académicas y civiles, amigas y amigos. Quiero agradecer a la Fundación Pere Tarrés, a la Universidad Ramon Llull, por la distinción que me otorga. Cuando solicitaron mi consentimiento para postular mi candidatura, la sorpresa y la perplejidad fue enorme. No he sido profesora en esta prestigiosa universidad y en principio no conocía a ninguna de sus autoridades. Que esto suceda en una universidad española y catalana fue otro ingrediente de mi desconcierto y mi inmensa gratitud. Aceptar su distinción es como aceptar un abrazo. El que ustedes me brindan es muy hondo y emotivo para mí. Me acurruca en las horas de desazón y vértigo. Por eso agradezco especialmente a la doctora Esther Jiménez Salinas, rectora magnífica, y a la doctora Ana Berga, a quien me parece conocer hace innumerables años y de quien he aprendido leyendo sus investigaciones. Y no sé cómo, de dónde sacó tanta información sobre mí. Voy a aprenderla, ¿verdad? Aprendí a amar esta tierra abierta al Mediterráneo como un balcón, cruzada por muchas culturas y, sin embargo, con una identidad tan propia. Cuna de genios e innovadores,
tanto en la pintura, en la música, en la arquitectura, en la gastronomía, en la política, en la educación, en la medicina, en la defensa de los derechos humanos y la cultura. Montevideo, donde nacimos con mi hermana gemela, tiene algo de Barcelona en sus calles, en sus árboles, en sus cafés y en su manera de amar el diálogo y el respeto a la diversidad. Aquí, además, tuve una de las experiencias determinantes en los procesos que llevamos a cabo en el trabajo con jóvenes en conflicto con la sociedad y con la ley. Como lo decía la doctora Ana Berga, conocí policías que se interesaban en procesos de cambio y querían comprender a los jóvenes involucrados en grupos conflictivos que buscaban prevenir, no solo utilizar la coerción. Eso cambió mis seguridades y todos los prejuicios que yo tenía. Nací en Montevideo, allí están mis raíces, en el seno de una familia obrera, honesta, leal a sus convicciones. Allí me formé como maestra y se echaron las bases de mi vocación fundamental, la educación, la búsqueda de la paz en todos los ámbitos, la pregunta como método y como opción vital para no instalarme en certezas y aceptar los desafíos de recomenzar sin seguridades cada vez que la vida y las respuestas encontradas me lo mostraran. Viví en Francia, donde se echaron las bases de una espiritualidad profunda. Pasé un año en Pamplona, en el barrio obrero de La Chantrea. Y luego llegué a Ecuador, país que amo y donde he hecho las opciones fundamentales que me hacen aquello en lo que me estoy transformando. Desde allí, desde Ecuador, primero desde lo indígena, donde viví 6 años y trabajé y vendí en el mercado de la ciudad. Desde la costa ecuatoriana después y la algarabía de sus gentes, comencé a transitar los desafíos sociales en los que estoy inmersa. Y entonces, sin cerrar el círculo, sino abriéndolo en espiral, he aprendido que la espiritualidad tiene mucho que ver con la política. Con el tiempo he aprendido a ver más allá y más adentro de lo que se dice o no se dice. He descubierto la hermandad profunda de los seres humanos y aprendí a creer en el potencial enorme de la comprensión, la tolerancia y la capacidad de escuchar. Frente a lo pequeño de nuestro trabajo en relación a lo inmenso de la tarea y a las múltiples demandas, aprendí que a veces las iniciativas medidas en términos de recursos económicos parecen no servir. El tiempo y los bienes que se utilizan para prevenir antes que sucedan los hechos e intervenir cuando estos se dan, chocan a veces frente al inmediatismo de una sociedad sumida en el miedo y, por lo tanto, cada vez más violenta. Sociedades que se encierran detrás de rejas en los negocios, en los parques, en las viviendas, en los barrios cerrados con guardias en los portones de acceso, con cámaras que nos filman en las calles. Sociedades que temen al extranjero, que muchas veces necesitan, pero que consideran un peligro a su estabilidad, a su bienestar, que levantan muros reales o legales, que transforman en una pesadilla viajar por el mundo cuando no se pertenece al que se llama primero. En conjunto hemos desarrollado un gran miedo al otro, a los otros, y eso genera expulsiones, exclusiones, fanatismo de todo tipo, políticos, sociales, religiosos, deportivos. Uno de los seres humanos más admirados por todo tipo de civilizaciones es Francisco de Asís, que propuso una vida sencilla, gozosa, en comunión entre los seres humanos y la naturaleza toda. Bandera de muchos indignados en todas partes del mundo, con reclamos muy diferentes según el contexto donde viven, pero con una necesidad aparentemente compartida por todos, encontrar el sentido de la propia vida, del mundo, de la existencia. Aprendí a situar allí, en esa necesidad profunda de sentido, el trabajo que hacemos.
Por eso es tan apasionante trabajar en lo social, porque somos seres condicionados, pero no determinados, porque la trama que une todos los saberes es el enorme desafío del comportamiento humano. Por eso, a pesar de que las ciencias sociales parecen ser las parientas pobres del quehacer humano reservadas a quienes no son muy hábiles con las matemáticas o las ciencias exactas, son el tejido que alimenta el convivir y requieren cada vez más profesionales que se dediquen a ello. No se puede transar con la inequidad, el atentado a la vida, la corrupción, la injusticia, el robo y el mantener a las inmensas mayorías al margen de una vida digna. Muchas veces he estado con asesinos, adultos y jóvenes, extorsionadores y corruptos. Y me pregunto cómo he llegado yo hasta allí y cómo se han convertido ellos en lo que son. Aprendí que no hay una gran diferencia entre un pandillero, un congresista, un médico, un profesor, un periodista, un santo. Nuestros miedos y esperanzas más profundas son bastante similares. Por eso me puedo indignar, enojar profundamente, pero me resulta muy difícil condenar. Hubo un momento determinante en mi vida. En una etapa buscábamos cadáveres de campesinos víctimas de la lucha de tierras ejecutados por policías en cementerios clandestinos. Tenía delante de mí a los torturadores y también a los campesinos que habían sobrevivido. Me preguntaba en qué momento se produjo tal quiebre en la vida de los torturadores que fueron capaces de llegar a tales aberraciones de insensibilidad y uso del poder. Y supe que la educación era fundamental para lograr cambios, porque la tarea de reinventar el mundo que este cambio de época nos demanda, los paradigmas han hecho crisis y es necesario poner el vino nuevo en odres nuevos, en palabras del maestro. He aprendido también que la historia de los derechos humanos es la historia de los grandes sufrimientos de la humanidad y que cada vez que enunciamos un derecho es porque éste aflora en la conciencia colectiva como una carencia que no queremos sufrir. Todavía no formulamos el derecho a respirar, pero lo formularemos cuando la polución nos ahogue. No es cierto que todos nacemos iguales. No es lo mismo un niño que nace hoy en día en Somalia que uno que nace en Finlandia. La igualdad es una aspiración, no una realidad. Por eso el mundo es diferente según desde donde se mire y donde se viva. No es lo mismo vivir en una favela que en una casa del llamado primer mundo. También he aprendido a defender la diferencia de lo que somos como mujeres, complementarias, pero diferentes, y brigar que esas diferencias sean valoradas como aporte y no como carencia. No en todas partes del mundo las mujeres son reconocidas como lo son en su sociedad. Falta todavía un buen trecho. Ese ha sido el desafío del trabajo con pandilleros y pandillas. Ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Debemos aprender a ver el mundo desde otra perspectiva, sostuvo Albert Einstein, y actuar en otra perspectiva, añadiría. Lo comenzamos porque allí era donde se libraban verdaderas guerras, donde había muertos y heridos, y los actores eran jóvenes que ponían en zozobra la sociedad en su conjunto. Descubrir los pilares sobre los que se podía sentar un trabajo de cambio nos llevó muchas horas de investigación, noches de peligro y el cometer muchos errores. Pero descubrimos valores en esos grupos que todos condenábamos. En muchas sociedades del planeta se están viviendo procesos violentos protagonizados por jóvenes de ambos sexos, que se incorporan a grupos con códigos secretos que están presentes en las ciudades y cuyos miembros pertenecen sobre todo a la población más empobrecida. Son los jóvenes de pandillas, de tribus, de bandas. Si bien hay diferencia que proviene de los países y contextos en los que se viven,
se pueden encontrar muchos rasgos comunes. Ser pandillero plantea una forma de vivir la ciudad, la polis. Nos encontramos frente a un acontecimiento político que tiene sus propios códigos, alfabetos, música, jerga, estructuras. Representan una cultura en la que el manejo del poder y la violencia comprendida como ejercicio del poder están siempre presentes. Y quiero hacer un paréntesis, la violencia puede hacernos obedecer, pero genera sumisión, miedo, no poder. El poder real requiere entendimiento, cooperación y su fruto es la libertad. En la sociedad cambiante que es la nuestra, hay algunas personas y grupos de personas que permanecen al margen de esa evolución, no por su voluntad, sino porque los demás seres humanos los hemos expulsado, marginado, sacado fuera como desechables. Son utilizados para comprar, gastar, pero luego no sirven, no se los toma en cuenta. Eso produce un desaparecido de los escenarios públicos, un no persona, sujetos que no importan, a los que hay que evitar, a veces eliminar, que no interesan a los demás y de quienes nada se espera. Cuando esto sucede con los jóvenes, la problemática es crucial. Los jóvenes buscan sus pares, sus semejantes, los otros expulsados como ellos, para junto hacer irrupción en el mundo desconocido de los otros. Y lo hacen desde donde ellos pueden, desde los hechos, los ritos, los vestidos y conductas que los hacen visibles e invisibles a la vez, que los saca a la luz y que los esconde. Como en el teatro griego, utilizan máscaras para ser oídos, vistos y hacer más potente su voz y terminan convirtiéndose en máscaras de sí mismos. Utilizan la violencia como medio de comunicación, de expresión de sus sentimientos. Si no podemos ser lo mejor, entonces seremos lo mejor de lo peor, pero estaremos presentes, solían decir. Se les hace muy difícil mostrarse vulnerables, tiernos, afectivos. Los jóvenes son el espejo de la sociedad en la que viven, reflejan sus problemas y devuelven una imagen que muchas veces no queremos ver ni oír. La sociedad tiende a no reconocerse a sí misma en las raíces de ese conflicto, más bien los estigmatiza. ¿Cómo se reinsertan en la sociedad? Me preguntan muchas veces. ¿En cuál sociedad? Pregunto yo. La sociedad no tiene nada que cambiar, solo de un lado hay que cambiar. Estamos, por lo tanto, frente a escenarios violentos desiguales, uno estructural y otro de respuesta. El escenario de violencia de respuesta es más fácil de ver y juzgar. El que lo sostiene es objeto de análisis, denuncias, pero con muy pocas propuestas de cambios reales. Demanda mucho más tiempo poder cambiar las estructuras. Es más fácil condenar la violencia de respuesta que las violencias que generan las conductas agresivas y dislocadoras. ¿Será que la rebeldía de las pandillas, la violencia física, las múltiples agresiones que provocan las bandas tiene que ver con el como una respuesta al agotamiento, al diálogo, a la prostitución de la palabra que ya no dice lo que quiere decir, que no tiene sentido, que no es simbólica, que no sugiere y sobre todo que no es acción? ¿Será que los modos de vestir, de hablar, de crear alfabetos, de hacer música, de pintar, llevan en sí una poesía contestataria donde el cuerpo tiene una enorme importancia porque es el vehículo de expresión, por la manera como se lo viste, se lo tatúa, se lo baila, se lo convierte en territorio que expresa pertenencia y exclusiones? Quien lleva el mismo collar y utiliza el mismo escudo se reconoce del mismo grupo allende las fronteras de los barrios, regiones y países. La forma como los pandilleros interpretan la violencia en la que están inmersos es distinta a la que se hace de la misma en el resto de la sociedad. El conflicto que ellos tienen con la sociedad viene de una socialización infantil marcada por la dureza de la vida, privaciones y desafectos.
alimentado por películas, telenovelas, juegos, donde lo real y lo imaginario no siempre está delimitado. La sociedad no prestó atención hasta que terminó afectándole. La protección que da el pertenecer a los diferentes grupos no siempre se toma en cuenta. En ciudades donde la inseguridad crece, los hermanos, como se llaman entre ellos, son un baluarte de respeto y garantía de defensa. Encontraron en sus propios compañeros los pares indispensables para estructurar su personalidad individual y grupal, una búsqueda que en la etapa de la adolescencia es permanente. Se trata de jóvenes que en su mayoría han experimentado la violencia, pero no generaron ningún rechazo ante ella. Y como la sociedad les tiene miedo, y los otros grupos también, ellos también están llenos de miedo. Ambos, sociedad y grupos, entran en un círculo de mecanismos de defensa y agresión que rápidamente escala la violencia generalizada. Al darles una unidad que no tienen, le damos además un poder que tampoco tienen. En ese contexto, muchas veces extremo, es que he hecho aprendizajes fundamentales. Los grupos tienen pilares sobre los cuales se pueden construir alternativas que, respetando sus liderazgos, cambian los contenidos. Esos pilares son, entre otros, la organización, la lealtad, entre ellos, la ayuda que se brindan cuando tienen problemas. Como ya ha dicho la doctora Berga, uno de los acontecimientos importantes por su simbolismo, más que por la realidad, fue la entrega de armas, más de 50 que hicieron cuando iniciamos el proceso del barrio de paz. Me llamaron para ver a una persona enferma en el suburbio. Tuvieron que guiarme, no conocía las callejuelas llenas de lodo donde correteaban niños descalzos. De pronto alguien me llamó. Me pidieron de subir la escalera de mangle que llevaba a un segundo piso donde había una sola cama con un cuarto con luz muy tenue. Una pareja de jóvenes se puso de pie. 8 jóvenes más me observaban con mirada de desconcierto en sus ojos. Más desconcertada estaba aún yo. No sabía lo que seguiría. Esperaba y observaba. De pronto, uno de ellos, el jefe, dice: «Bueno, muchachos, llegó la hora». Tomó una caja de cartón que rellenó con papel periódico y la pasó entre los preocupados jóvenes. Uno por uno fueron levantando sus camisetas y quitándose el arma que llevaban en la cintura. Algunos lo hacían con gesto firme, otros titubeaban, me miraban, miraban el arma, dudaban y por último con resignación ponían el arma en la caja. ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo nos vamos a proteger? Me quedé paralizada. No encontré ninguna palabra adecuada. Lo que balbucié me sonó casi hueco, frente a lo que significaba para ellos ese salto en el vacío. Reconozco que hubiera debido abrazarlos, pero ni siquiera ese gesto primario se me ocurrió. Allí me encontraba ahora parada contra la pared con una caja de zapatos dentro de la cual habían 8 revólveres calibre de 38. Aparte y envuelta en una cartuchera doble cañón pintada de dorado. Esta última había sido de un joven de grandes ojos negros asombrados que conocía bien y que a quien siempre yo había llamado Ángel. 6 meses antes lo habían asesinado. Tenía 16 años. «Lo que usted me dijo nos convenció», me comentaban después. Pocas veces, como entonces, entendí que cada uno oye lo que quiere oír. En otra reunión se reunieron con policías, en otra ocasión. Una de nuestras reglas es que nadie puede estar armado en la reunión, así que les solicito dejar sus armas en el escritorio, dijo el pandillero que coordinaba el encuentro a los policías desconcertados por el pedido. A la primera negativa siguió un gesto de aceptación y las armas se depositaron en otra sala a buen recaudo de todos. Luego surgió el barrio de paz. Las 49 manzanas en un sector rojo granate de Guayaquil, donde había casi que entrar con helicóptero, con delimitaciones claras.
La población vivía sobre todo del robo callejero, en sus veredas se sentaban los vendedores de cosas robadas y era considerada muy peligrosa. Los grupos de pandillas de ese sector se reunieron solos, hicieron acuerdos de no agresión entre ellos y de respeto al barrio, delimitaron el perímetro, pintaron los bordillos, pegaron afiches que identificaban el sector. Realizaron una encuesta a todas las familias para saber qué pensaban de ellos. De verdad que no fueron los resultados muy positivos. Se logró que la iglesia del barrio dieran como dato un espacio desocupado en un tercer piso que se convirtió en el centro de agrupaciones juveniles que ellos dieron en llamar Paz Urbana. El alcalde de la ciudad, en cuyo encuentro una vez me dijo, nosotros sabemos reprimir y mal, porque no estaríamos donde estamos, pero no sabemos ni intervenir ni prevenir. Eso lo vamos a confiar a ustedes. El alcalde entregó fondos para crear microempresas a cargo de los pandilleros previa capacitación, porque en algún lugar se les concedía trabajo por la indumentaria y el estilo de peinado y tal como eran. Así que había que invertir en que ellos tengan sus propias fuentes de trabajo. El Ministerio de Trabajo aportó con recursos para la capacitación técnica de más de 6.000 jóvenes en alto riesgo. Y nacieron grupos de mujeres en el sector. Los jóvenes pandilleros daban y dan clases de computación y coordinan la capacitación en estudios de bachillerato a distancia actualmente. Todos se capacitan en manejo de conflictos y formación de microempresas, y surgieron así las primeras 12 microempresas, algunas grandes como imprenta, estudios de grabación, restaurantes. Luego el aporte de la empresa privada y la cooperación internacional permitió 50 microempresas más. Y se fue cambiando la percepción que la sociedad tenía y tiene de los jóvenes involucrados en lo que llamamos pandillas. Y se dieron algunos milagros. Una mamá que había pasado por el calvario de amenazas a la vida de su hijo lo buscó en las calles, allí donde los hombres más valientes tienen a veces miedos de ir o van escudados en armas como si éstas les dieran el valor que necesitan, y los enfrentó con sus conductas y sobre todo consigo mismos. A ti lo que te falta son abrazos, le dijo al más violento de entre ellos, al que amenazaba a su hijo. Déjame dártelo. Y lo abrazó. Esa sed de afecto que es determinante en la aparición de los grupos más que la pobreza y la marginalidad, tomó rostro en la preparación de Navidad. Las posadas que se celebran congregan a cientos. Un joven de 16 años perteneciente a una de las pandillas más violentas de la ciudad atrajo mi interés. Tenía en brazos un pequeño niño, su hermanito, de casi 2 años, que lo acompañaba como sombra a todas partes. Colgado al cinto como quien lleva un móvil, un celular, pendía un biberón repleto de colada. Cuando se desplazaba, el niño prendido de su pantalón lo miraba como a un dios. Nos subimos a un vehículo y también se trepó el joven padre-madre junto con otros miembros de su pandilla. Sentado a mi lado nuevamente observaba la escena. El pan de Pascua que le habían regalado casi atragantó al pequeño niño y su hermano Dios lo ayudó a liberarse. No voy a esperar la distribución de regalos, porque hoy es el cumpleaños de mi mamá y voy a ir a verla. ¿Dónde está tu mamá? En el cementerio. ¿Y tu papá? En el cementerio. Curiosamente, los aspectos religiosos y espirituales, eso que a veces no mencionamos, son parte de la vida diaria de los pandilleros enfrentados como están a la muerte. Un día un monje japonés, maestro Zen, quiso reunirse con ellos en el barrio de Paz. Quiero enseñarles a meditar. Sonriente, callado, cordial, atento, parecía deslizarse en la calle observando con atención a su alrededor. Llegó al gimnasio donde algunos jóvenes hacían ejercicios. Pidió que bajen el volumen de la música. Lo miraron perplejos. Prefirieron mostrarle sus habilidades en breakdance. Para poder hacerla se necesita mucha concentración.
tanta como para meditar y hacer frente al silencio interior. Sus cuerpos parecían de goma, el monje estaba absorto. Lo felicitó y los invitó a compartir lo que él sabía. Les pidió descalzarse, se tuvieron que sentar en posición de yoga. Los más expertos bailarines de break dance encontraban que era una posición muy difícil. Con la columna derecha, las manos unidas, haciendo un círculo, los ojos entornados, el monje los invitó a encontrar su diamante interior. Se hizo un enorme silencio que duró 45 minutos. Acompasarse al ritmo de su propia respiración, sin poder escaparse en ninguna actividad, mirada o comentario, ni refugiarse en sus miedos ni en su desorientación, los tenía perplejos. Cuando dieron por terminada la sesión, estaban asombrados. Uno de ellos se acercó al monje y le dijo: «Yo quiero encontrar mi diamante interior. Estamos muy cubiertos de lodo y lo tenemos enterrado. ¿Cómo hacemos para descubrirlo?» Uno de ellos encontró su diamante interior. Estaba escondido en el barrio en medio del estero. Había herido a alguien en un bus. Me quiso disparar. Me puso el arma en el cuello. Se le encasquilló la pistola. Yo se la saqué y con la misma arma le disparé. Creo que lo herí en el pie. La gente del bus creyó que era un asalto y me auxilió, pero sé que es una pandilla que me busca para ajustar cuentas. Fue a ver al padre del herido, averiguó cómo estaba, le explicó lo que había sucedido y juntó los $200 que costaban las curaciones del que lo había querido matar. Los parrilleros respetan las reglas que ellos se dan. Tienen muchas. Cuando jugamos al fútbol callejero, que se gana por puntos, no por goles, tiene unas reglas acordadas previamente y donde los goles de las mujeres, los encuentros son mixtos, valen 5 puntos, donde no hay árbitros y que se juegan las noches en las calles más peligrosas, previamente alumbradas, y ahí se disputaba la final barrial. También interviene el circo callejero y lo hacemos como una herramienta para construir convivencia. 20 equipos habían competido en ese encuentro entre los dos y estaban en la final. Y en ese encuentro, los 2 equipos que más puntos habían acumulado a lo largo de meses definían el campeón, que luego jugaría con otros 35 barrios. El encuentro estaba empatado y se hallaban con el mediador determinando los puntos logrados por cada equipo. Se insultan o golpean, pierden puntos. De pronto, el arquero del equipo que tenía más puntos dijo: «Yo insulté». «Cállate, no te oyeron», le dijeron los demás. «Sí, pero lo hice 2 veces, porque también lo pensé», dijo sin inmutarse. Su equipo quedó 2º. Cada vez sé menos y cada vez aprendo más. En medio de los sinsabores, de los fracasos, de los riesgos, de las muertes, en las aguas putrefactas de conflictos sociales violentos que tienen los jóvenes muchas veces como actores, incuba la vida, como los lotos y las garzas en los pantanos. En nuestra vida y en la historia que juntos construimos, el amor tiene siempre la última palabra. Es mi convicción más profunda. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por su presencia. Molto gracias. Muchísimas gracias,
doctora, ahora ya sí, al principio decíamos solo profesora. La verdad es que muchas felicidades también. Hace un segundo hemos comentado con el secretario general que el silencio de la sala correspondía exactamente a la emoción que en estos momentos nos embarga a todos. Y para compensar o para poder descansar o asimilar, que nos va a costar un tiempo esta emoción, el coro tiene previsto 4 canciones, una de Pablo Milanés, acercándonos, no está del todo al lado, Latinoamérica es muy grande, pero nos pareció apropiada, alguna recordando su época en Francia, Sur le Pont d'Avignon, y 2 catalanas muy sentidas por nosotros. Muchas gracias.
Oh!
Parlar al final d'un acte és sempre molt difícil, però ara és quasi impossible, perquè no tinc aquí un termòmetre, però si poguéssim mesurar les emocions, doncs amb la primera intervenció, la laudatio de la doctora Ana Berga, que quan la vaig llegir vaig pensar, Déu meu, si no em queda res, si ho ha dit tot, si més que una vicerectora és quasi un detectiu o... perquè... I pobre ho ha tingut que escurçar, vull dir, si ho llegeixen encara en té més. Per tant, quan ho vaig llegir vaig pensar, bé, què farem? Després, clar, la intervenció de la honoris causa de la professora, de l'Elsa Corbelo, els he de dir que mai havia estat un honoris causa nostre i de fora amb un silenci com aquest. Ella anava parlant i una sensació, nosaltres estem aquí, una sensació de complicitat, doncs anava. I clar, després amb les cançons, doncs ara jo he de començar demanant disculpes, perquè jo he de fer la meva obligació, escurçaré el meu discurs com pugui, no es preocupin, però és un tornar a aterrar a una realitat que estàvem una mica tots pels núvols. I per tant, doncs, sé que estic trencant tot el protocol, però crec que precisament l'ambient que hi ha en aquesta sala, en aquesta, i els estudiants, doncs que no hi havia espai perquè som més de 60 persones, més tot el personal, estudiants, PAS i professorat de la Pere Tarrés, que no ha pogut anar aquí, per tant els hi saludo, sàpiguen que estan en dues o tres sales més seguint aquest acte. Perquè és un acte, és molt important, és molt emocionant, però també era molt emocionant que el primer doctor de la facultat Pere Tarrés fos un doctor honoris causa. Clar, no puc ni pensar el proper professor o professora que faci el seu doctorat si s'ha de posar a l'alçada la doctora Elsa Corbelo. Ho tindrà dificilíssim també, perquè ha obert el camí doncs, amb aquesta nova facultat. I la segona, doncs, per la nostra universitat també és important perquè sembla en aquests temps que només importa el camp de la ciència pura, de la tecnologia. Jo crec doncs, que precisament doncs, cal tornar a recuperar determinats valors. Vull, per tant, felicitar en primer lloc a nostra honoris causa, a la professora Corbelo, a la Pere Tarrés, aquesta facultat que en el futur ja ho és modèlica, però que té un llarguíssim futur i que amb aquest primer acte estrictament acadèmic, doncs jo crec que no és que comenci, perquè fa ja més de 100 anys que estan treballant, per tant això de començar no és exactament, però sí, amb aquesta línia d'entrar de ple a la vida acadèmica. Per tant, era molt, molt difícil, insisteixo, doncs, intentar estructurar aquest discurs, a veure què faig, vaig pensar, perquè realment doncs, l'esplèndida laudatio de la doctora Berga em va inspirar, però no a la seva alçada. Así, doctora Corbelo, pensé que podría pensar en algunos puntos de su vida o de su pensamiento o en general donde nos encontramos que pudieran ayudarnos en este camino de la educación y el trabajo social. Y así empecé a pensar que cuando hablamos de las ciencias y si hablamos de la hermenéutica de las ciencias naturales o de las ciencias del espíritu, nadie duda que son auténticas ciencias, como tampoco nadie duda que Einstein o Darwin o Stephen Hawking son científicos. Tampoco nadie duda que son filósofos Hegel, Kant o Habermas. Eso nadie lo pone en duda. Pero en el siglo XX aparecieron una serie de nuevas ciencias, las denominadas ciencias sociales, que en muchas ocasiones se dudaba de su carácter de ciencia, porque lo que caracteriza a la ciencia es precisamente su método y no siempre tenían el método que los más puristas deseaban. Así que, intentando averiguar un poco más el ámbito de la educación social y el trabajo social, encontré una declaración de un congreso de trabajadores sociales en Barcelona en 1992 que afirmaba con rotundidad que la actividad de los trabajadores sociales no era de carácter científico. Claro, yo hoy, pues me parece que justo este acto es el camino al revés para asegurar este carácter de ciencia. Y además creo que es muy importante hacer una aclaración. Nosotros no pedimos a los economistas, a los sociólogos, a los psicólogos que tengan una sola línea. Por tanto, cuando a veces se critica que el trabajo social o la educación social es muy diverso y dispar y pueden tener diferentes interpretaciones, pues yo ahora les pondría un interrogante al lado. ¿Y la economía, que no lo tiene? El segundo punto sería la forma o manera de hacer una carrera académica. Parece que vivimos muy estructurados pensando que una carrera académica
se hace solo pues con una primera etapa formativa muy intensa, luego el doctorado, luego las diferentes fases de la oposición. Escuchándola a usted y siguiéndole su doctrina y su pensamiento, pues ponemos de manifiesto aquello de que todos los caminos llevan a Roma, es decir, que hay muchas maneras de poder hacer una carrera académica. Precisamente, leyendo su historia, a partir de sus primeras experiencias como religiosa en Francia, creo que creó las bases de una espiritualidad muy profunda. Y junto a ello acumuló conocimiento con su trabajo con los más desfavorecidos en Pamplona y posteriormente con los indígenas de Ecuador. Estas, junto a otras experiencias, es lo que le permitieron construir su teoría sobre los jóvenes urbanos. Así, la profesora Curbelo se ha convertido en una auténtica autoridad en las distintas teorías sobre las pandillas, tribus o bandas, especialmente en el caso de utilización de la violencia. Si no estuviéramos en el campo de las ciencias sociales, probablemente le pediríamos a la doctora Curbelo que patentara su doctrina. Y me pregunto, pues, en qué lugar o en qué ventanilla podría ir y registrar esta patente, porque se me hace difícil pensarlo. Pero aún se me hace más difícil pensar si le concederían un sexenio de innovación. Probablemente, teniendo en cuenta cómo son nuestras agencias de calidad, eso no pasaría. Así que, en el hilo conductor de la reivindicación pues de la ciencia, de la educación social y del trabajo social, también está la idea de que la innovación aquí tiene el mismo valor que la innovación tecnológica, solo que estamos todavía un poco lejos a que se pueda reconocer. Porque no siempre se sabe valorar qué valor tendrán nuestras experiencias. A veces se acumulan, a veces simplemente fluyen. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz. En este sentido, también la doctora Nelsa Curbelo ha trazado un fluido camino que le ha llevado de la oración a la paz, de la realidad a la teoría, de la experiencia práctica a la formulación teórica y del análisis de unos hechos a una propuesta concreta de intervención. El tercer punto común a nuestra universidad y común a ella es el compromiso personal. La vida de Nelsa Curbelo ha sido y es una vida de compromiso, de testimonio, de acompañamiento, de identificación con el problema del otro, de solidaridad, de amistad, de amor. Es generosa con su tiempo, pero no le gusta perderlo. Amable con quien cree que lo merece, no duda en mostrar su cara más seria cuando se trata de criticar las estructuras de poder o de denunciar la corrupción. La doctora Curbelo cree en la verdad, aunque sabe lo que cuesta buscarla. Y lo que es aún más duro, conoce perfectamente que si lo descubre, tendrá que pagar un alto precio. Pero no tiene miedo. Sabe que la única vida que tiene no la va a malgastar y que la va a vivir de la única manera que puede y quiere hacerlo, con honestidad, valentía y entrega. Por eso la doctora Curbelo conoce también la soledad, esos días y esas noches enjutos y secos de las que nos hablaba Antonio Machado, esas soledades patrimonio del alma que nos roban los sueños y nos despiertan de madrugada. Como decía el poeta, ayer soñé que veía a Dios y que Dios me hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. ¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar? Todo el que anda camina como Jesús sobre el mar. Y así ha andado por la vida Nelsa Curbelo, erguida, segura y confiada, porque ella sabía que no le podían hacer daño. El cuarto punto en común y transversal son los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Los derechos humanos es algo muy sencillo, son aquellos simplemente que nos hacen humanos. En consecuencia, todos nacemos libres e iguales en dignidad de derechos, pero ella sabe bien y lo ha explicado muy claramente que cuando no hay igualdad de oportunidades, esos derechos se ven mermados. Hace ya 65 años que la Asamblea General de la ONU programó formalmente la Declaración de los Derechos Humanos. Son, como ustedes recuerdan bien, apenas 30 artículos,
que constituyen meramente un ideal y que, sin embargo, se incumplen de forma sistemática en la mayoría, en demasiadas ocasiones. Curiosamente, se tardó 40 años en hacer la Convención de los Derechos de los Niños en 1989. La pregunta, y como ella es una gran defensora de la niñez, es cómo es posible que la Declaración de los Derechos Humanos de Universal se hiciera hace 65 años y tardara tanto tiempo después en llegar la Convención de los Derechos de los Niños. Significa simplemente que su estatus o su, el respeto a esos derechos tienen probablemente, como tienen menos fuerza y como no votan, tienen también menos valor en nuestra sociedad. Recordar quizás la idea de que la Convención no considera que unos derechos sean más importantes que otros, no existe una jerarquía normativa, sino que todos los derechos tienen este carácter indivisible. Sin embargo, ella lo ha dicho muchas veces, la doctora Curbelo, ella no tuvo, desde luego, que esperar 65 años para reconocer los derechos de las personas. Ella sabe que son consustanciales a la dignidad humana y que no existe vida sin respeto a lo que, desde la infancia hasta la adultez. Así que, en sus propias palabras y aludiendo a la dificultad de la igualdad de oportunidades, dice: la frontera biológica y social entre la niñez, la adolescencia y la adultez prácticamente se borró en nuestros países. La necesidad de trabajar, no importa cómo se haga o bajo qué condiciones, ya no tiene edad. La sociedad debe reconocer que contra la infancia, especialmente contra la pobre, ha mantenido una guerra no declarada. Esa guerra antes de que las pandillas aparecieran en el escenario. Así que yo me he permitido preguntar, o lo dejo en el aire si alguien pudiera después responderme, si la legitimidad de los derechos tiene entonces una secuencia temporal. Si los míos no han sido respetados desde la infancia, ¿cuál es el razonamiento para exigirme que yo respete el de los otros? ¿Quién dejó de respetar primero? Y así podemos seguir y denunciar permanentemente un choque de intereses entre los valores de la clase dominante, o si prefieren, de los gobernantes en el poder, y la existencia de otras culturas, otros valores, como por ejemplo la comunidad indígena, cuyos derechos han sido claramente pisoteados durante siglos. La doctora Curbelo conoce bien la teoría de los derechos humanos, pero conoce muchísimo mejor su olvido sistemático. Con este honoris causa, sería el punto número 5, quisiéramos también de alguna manera, pues aunque sea simbólico, otorgar este honoris causa a personas que en su pensamiento y en su vida han influido. Y así hemos elegido un poeta, un jesuita, y naturalmente tiene que ser también Gandhi, que es el símbolo de la paz. En el poeta, naturalmente, por su vinculación, pensábamos en Eduardo Galeano, que construye en forma de versos aquello que a nosotros nos indigna y nos remueve por dentro, pero que no siempre somos capaces de expresar con palabras. La doctora Curbelo, ella habla muy a menudo de los expulsados. El marginado, dice, el excluido, pueden intentar incluirse, pero el expulsado vive su realidad como una fatalidad que le impide ser el mismo. Esto produce un desaparecido de los escenarios públicos, un no persona, sujetos que no importan y de quienes nadie se espera, a los que hay que evitar, a veces incluso hay que eliminar. A partir de esta ausencia de reconocimiento, los jóvenes buscan a sus pares, sus semejantes, los otros expulsados, como ello. En palabras más poéticas, pero no menos dura, Galeano habla de los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vira, que no figuran en la historia universal, sino quizás tan solo en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. También, recordando a Luis Pérez Aguirre, el desaparecido y añorado jesuita uruguayo, que afirmaba que no existe mejor pedagogía en derechos humanos que la del testimonio,
Es más, decía, es la única. Perico Aguirre, como ustedes le conocen, fue un gran educador de derechos humanos, a pesar de que él se describía como un analfabeto en la materia. De Gandhi lo conocen ustedes también como yo, probablemente de las muchísimas frases que haya y que se puedan recoger, quizás elegiría yo del discurso que ha hecho la doctora Curbelo la idea de que casi todo lo que hagas, aunque pueda parecerte insignificante, es muy importante que lo hagas, porque con frecuencia esta sociedad pensamos que solo las cosas grandes tienen sentido y ella, a través de su pensamiento, nos ha demostrado cómo las pequeñas cosas van tomando cada vez sentido. Pero creo que con este honoris, y lo hago a petición expresa de ella, de alguna manera también se recuerdan a todos los educadores y trabajadores sociales anónimos que han dedicado toda su vida y que probablemente nunca han recibido un premio. Ella los quiere compartir con ellos también. Sexto es, como hemos dicho al principio, su teoría sobre las pandillas, las tribus o las bandas. El pensamiento de la doctora Curbelo proviene de una ciencia empírica, es decir, que no se mueve tan solo en el terreno de las ideas, sino que su teoría proviene de una clara demostración de la realidad. El conflicto de los jóvenes viene de lejos, eso lo sabe bien nuestra honoris causa, como también sabe que a menudo los actos de violencia se responden con más violencia, generando así una escalada de conflictos imparables. Frente a la violencia operan normalmente dos lógicas. Por un lado, la lógica de la justicia, por un lado, la lógica de las necesidades. La lógica de la justicia es algo que yo evidentemente conozco bien, pero proviene ya incluso de Hegel en su teoría de la retribución, cuando decía que el delincuente con sus actos lo que está es negando la voluntad general y que hay que castigarlo precisamente para restablecer la paz. Hoy afortunadamente no pensamos así, pero sí que está muy impregnada la idea de que el castigo que sirve como amenaza, algo que nosotros llamamos prevención general, es lo que va a evitar que haya más escalada de violencia. Así que cuanto más castigamos y que cuanto más alto sea el castigo, probablemente podremos eliminar esa violencia. La realidad, ella lo explica muy bien en todos sus artículos, es que la violencia genera siempre violencia y la violencia institucional de la justicia también con mucha frecuencia genera más violencia. Así que recojo las ideas de diferentes personas que siempre se ha insistido que la miseria y la pobreza se combaten con educación, no con cárceles. En el sentido contrario, la lógica que ella plantea, que es la lógica de las necesidades, parte de un planteamiento muy distinto. Lo que importa son las personas, los individuos. Lo que importa es la categoría personal, no la categoría del hecho delictivo. Así que hay que analizar, hay que llegar a las raíces, hay que ver a fondo qué es lo que suceda para poder dar esa respuesta que tiene siempre carácter individual y no colectivo. Es evidente que estas dos lógicas, lo que quieren las dos es la protección de la sociedad, lo que quieren es que se viva una vida en paz, pero es verdad que lo abordan de una forma muy distinta. En este sentido, la doctora Curbelo no solo ha construido una nueva teoría, sino que ha puesto en práctica un proceso, que ella misma nos lo ha explicado, especialmente diseñado para los más escépticos del barrio de La Paz. Yo no puedo estar más de acuerdo con ella con este planteamiento, pero es verdad que también pienso que eso necesita también una cierta reglamentación. Como en su caso, las figuras testimoniales son muy importantes, pero tienen que dejar la escuela, tenemos que asumir. De ahí que esta facultad, doctora Curbelo, asume el compromiso de seguir la línea en la que usted está trabajando. Una línea muy novedosa en lo que significa una nueva intervención en los conflictos sociales. Yo creo que esa es una tarea pendiente de toda la humanidad. Es uno de los ámbitos que más necesita que se trabaje y que más necesita que se vea esa vertiente profesional. Ella en muchas ocasiones ha dicho que no se crean que ella es bondadosa, no está impregnada de un falso pietismo. Su actuación es una actuación
llena de sentimientos, pero llena de profesionalidad, porque sabe perfectamente que eso es lo que puede dejar posteriormente el pozo. Como séptimo punto, se plantea la necesidad de conocer la verdad. Nuestra doctora honoris causa conoce también bien nuestro país y sabe cómo ocurrió la transición española hace más de 30 años. La verdad es que hoy no es un día especialmente bueno para hablar de este tema, pero vamos a ver cómo ha sido o cómo ha podido, porque ella lo ha dicho en su discurso, me estoy escapando un poco, luego volveré al texto, cómo es posible trabajar con los verdugos y con las víctimas. ¿Cómo es posible, cuando te encuentras frente a tal atrocidad, que puedas conjugar la posibilidad de que los dos son personas y con los dos se debe poder trabajar? La doctora Curbelo ha formado parte de comisiones de esclarecimiento de la verdad y sabe perfectamente lo duro que es. Conoce la dificultad de enfrentarse a víctimas y verdugos, sabiendo que, aunque la razón está de las primeras, no lo olvidemos tampoco, la realidad es mucho más compleja. ¿Cómo hacer para comprender la naturaleza de los torturadores? ¿Cómo trabajar para que este tipo de cosas no se repitan nunca más? Abanderada en la lucha contra la impunidad en los delitos militares de tortura, investigó e hizo públicas esas prácticas en el país, con las desapariciones forzadas, cementerios clandestinos, e investigó muertes y desapariciones ocurridas en recintos militares y policiales ecuatorianos. Participó en la investigación de asesinatos y desapariciones ocurridas en Ecuador y fue miembro de la Comisión de Verdad y Vida. Los policías involucrados en muertes y torturas le relataron lo que habían hecho. Eso marcó un cambio importante en su vida y decidió dedicarse de manera absoluta y prioritaria a la educación por la paz. Nelsa Curbelo sabe que solo es posible construir la paz si conoces lo sucedido, si descubres la miseria humana y hasta dónde el hombre es capaz de llegar. Pero su abordaje, y ahí está también su singularidad, parte de la teoría de la construcción de nuevas identidades, de aprovechar los elementos positivos que toda conducta, por horrible que nos parezca, puede tener. La grandeza de su planteamiento es, pues, una aproximación en la bondad, que no el pietismo, de la naturaleza humana. Y leyendo y entrando en su pensamiento, yo necesariamente me trasladé a nuestra propia realidad, a algo que vamos a tener que abordar necesariamente. Me estoy refiriendo al proceso de reconciliación en el País Vasco entre, nunca mejor dicho, víctimas y verdugos, que en breve tiempo, y no sé cómo, este país tendrá que abordar. Octavo punto, el trabajo por la paz. Vivir en el mundo de la violencia es muy duro, incluso para los que están inmersos en ella. Y la doctora Berga, sobre este tema, nos ha mostrado pues una vida casi un tanto cinematográfica de nuestra honoris causa. No sé si en el futuro incluso eso podría llegar a ser un guión, ¿por qué no? La doctora Curbelo nos ha descrito situaciones extremas con las pandillas, especialmente el día que los jóvenes abandonaron finalmente las armas. Aquel día que la llevaron casi a ciegas por las callejuelas llenas de lodo en el barrio de La Paz. Después, nos lo ha explicado ella, se encerraron en un cuarto y en la caja de cartón depositaron esos 8 jóvenes las armas. A veces, la realidad supera la ficción. Su gran trabajo a partir de entonces ha sido siempre en favor de la paz, como la coordinación en todos estos ámbitos, la organización de servicios de paz y de justicia centrados en la promoción y la protección de los derechos humanos. Su gran obra, la organización de Ser Paz, es una muestra de que, a pesar de la brutalidad de la que ha sido testigo, la doctora Curbelo siempre ve esperanza en el camino hacia la no violencia. Sus crisis, ella dice, son las que le permiten, y cita a Einstein y por no alargarme lo dejo, pero ella dice que son precisamente esas crisis las que la dejan crecer, las que, cuando se ve en el final de camino, de repente ve esa posibilidad, porque sabe que, porque cree de verdad en su trabajo y cree que esa paz es posible.
Junto a ello, permítanme una pequeña nota de humor, porque la doctora Curbelo dice que el conflicto es cierto, es serio, lo ha dicho como nunca, pero para abordarlo, además de todas esas cualidades, hay que tener dos. Una es la tenacidad y la segunda es el sentido del humor. Según se escribe la historia, en cualquier caso nuestra guionista, la doctora Berga, nos lo confirmará, Nelsa Curbelo ha sido y es una persona rebelde y muy tozuda, si me lo permite decir así. Pertinaz como la sequía, dirían en algunas latitudes. Su tenacidad, de todas maneras, es en el sentido más positivo de la palabra, es la que le ha permitido salir airosa de los conflictos más difíciles. Su rebeldía, manifestada en su decisión inicial de entrar en un convento, teniendo en cuenta pues, que su familia precisamente no lo consideraba, la ideología de su familia no lo era en este sentido, esa rebeldía inicial, de hace ya muchos años, y recuerdo la presentación, es la que le ha permitido entender también otras formas de rebeldía, especialmente la de los más jóvenes. Pero cuando las cosas se ponen feas, y a veces en Latinoamérica se han puesto muy feas, cuando hay que esconderse en el maletero de un coche porque peligra tu vida, cuando eres consciente de que nada vale nada y todo pende de un hilo, y a veces, y tan solo a veces, dice ella, lo único que te salva es el sentido del humor. Reírte de ti misma, intentar convertir la tragedia en una risa simbólica, tragar las lágrimas con una sonrisa, es también uno de los mejores aliados de Nelsa Curbelo. Y así, en ese sentido del humor, yo me la imaginaba quizás como ese personaje de Mafalda, cuando pues, cogía la bola del mundo, y yo la veo ahora pues, vestida con este traje académico, pero también la veo cogiendo a la bola del mundo, metiéndola en la cama y diciendo, pobrecita, ¿qué te pasa? Es que estás enferma. Y también me la imagino diciendo, pues, ¿qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Y así, en un constante de decir, solo a través de poder continuar con esa sonrisa, yo me siento capaz de seguir en ese trabajo. Y llego ya al final, doctora Curbelo, para decirle que tiene usted, usted ha vivido en muchos países, ha estado en Uruguay, nació en Uruguay, ha vivido en Francia, en España y en Ecuador. Hoy tiene aquí una nueva tierra de acogida, que no solo es Cataluña, sino que es muy particularmente esta universidad. Hoy usted forma ya parte de nuestro claustro y, por tanto, nosotros la consideramos nuestra de la misma forma que usted nos considera como personas muy próximas a su pensamiento y a sus ideas. Hoy han venido aquí a compartir con usted este honoris causa su hermana Nelia Gladys, que está aquí en primera fila, tan emocionada como usted. También, bueno, tanto no, porque la emoción personal yo creo que es personal e intransferible. Está también esa familia de acogida de Lluís Paradell, que es verdad que empezó como una relación profesional y es su relación con toda la familia. Está también la rectora Tubella, que nos consta que es una gran amiga y tiene en estos momentos estas 160 personas de la sala que se han convertido automáticamente en sus amigos, los que estamos aquí y los que nos ven desde fuera y toda esta universidad. Yo solo le puedo decir que ha sido uno de los honoris causa más sentidos, más emocionados, que le pedimos que nos ayude sobre todo con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, y que esta universidad le agradece infinito que haya querido compartir con nosotros su maestría. Muchas gracias, profesora Curbelo. Després de tantes emocions, arriba al final, cantarem l'himne universitari, el Gaudeamus Sigitur, després desfarem la comitiva,
i ja s'acabarà l'acte. Queden tots convidats a un aperitiu que se servirà en el pati de la planta baixa d'aquesta facultat. Moltes gràcies.